Iniciamos un nuevo programa de Mirada Profunda desde Valle María, que vivió el certamen entrerriano de Enduro Cross para todas las categorías de motos y cuatriciclos. Con mucha expectativa para lo que va a ser esta segunda fecha del Enduro Cross entrerriano aquí en el balneario de Valle María. El circuito realmente está muy lindo, ya tenemos muchísimos pilotos, creemos que vamos a superar el centenar en esta jornada, así que bueno, muy contentos y esperando que el público también lo pueda disfrutar, ¿no? El calendario de esta categoría lo abrimos en Victoria, así que fueron 115 pilotos, así que creo yo que mañana vamos a andar por ahí o quizás un poquito más, así que estamos realmente muy entusiasmados y preparándonos para trabajar porque realmente vamos a tener que trabajar mucho mañana. ¿Cuántas fechas tiene el Enduro aquí en nuestra provincia? El Enduro Cross, este campeonato, tiene en total 10 fechas, de la cual esta es la segunda. Después vamos a estar el mes que viene en Aldea San Antonio, en departamento Gualeguaychú. Vamos a estar en el mes de junio en Bobril, luego Viales, Santa Elena y otras localidades de la provincia. Así que bueno, realmente con muy buenas expectativas. Este campeonato lo siguen inclusive pilotos uruguayos que están por acá también en el día de hoy. Así que eso nos obliga a trabajar y a esmerarnos más porque bueno, hemos logrado que no solo la gente de Entre Ríos, sino también de la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y como te decía, pilotos uruguayos, vengan a participar a este torneo porque realmente bueno, encuentran acá que se los trata bien, que hay la gente de nuestra provincia es muy amable y los recibe muy bien y además bueno, porque encuentran también la seriedad en todo el trabajo que se realiza para cada una de las competencias, ¿no? ¿Qué se puede decir sobre el número de pilotos en nuestra provincia? Si hablamos de representantes entrerrianos, ¿ha aumentado el número de pilotos en estos circuitos? ¿Se mantiene? ¿Ha mermado? No, se mantiene, siempre se va renovando, por ahí algunos que dejan de participar, viene gente nueva. Y bueno, siempre se va de alguna manera reciclando el parque pilotos. Vos no te olvides que no solo tenemos este torneo del Enduro Cross, sino dentro de lo que fiscaliza APEMA, tenemos también el Enduro Largo, que ya comenzó hace un par de semanas en Villaguay. Tenemos también el campeonato de rally de motos y cuatri, que tuvimos ya la segunda fecha el pasado fin de semana en Viales. Y bueno, y también tenemos previsto hacer algo de motocross, que se va a hacer un torneo de cuatro fechas, un torneo reducido. Y bueno, prácticamente todos los fines de semana ocupados hasta el mes de noviembre, por lo tanto sin descanso, ¿no? El Rally de las Aldeas ya tiene fecha, ¿no?, para motos y cuatris. Así es, va a ser la cuarta fecha, se va a llevar a cabo, ya lo hemos consensuado con la gente de las juntas de gobierno, las municipalidades que intervienen en la organización de esta prueba, y se ha determinado que la fecha sea el último domingo del mes de junio, concretamente el 28 de junio, es la fecha asignada para que se haga esta nueva edición del Rally de las Aldeas, que ustedes el año pasado estuvieron, lo acompañaron y realmente le dieron una gran difusión, así que bueno, estamos también con mucha expectativa, ¿no? Y en esta oportunidad en Valle María, pero sabemos que bueno, siempre que recorren distintos escenarios de la provincia tienden a revalorizar también el lugar, ¿no? Porque llegan los pilotos con su familia, con su gente. Y sí, fíjate vos que hoy estábamos un poco complicados para conseguir alojamiento para gente que venía de la provincia de Buenos Aires y demás. Bueno, hemos estado derivando a Aldea Brasilera, a Oro Verde y a otros lugares, a Diamante mismo, ¿no? Porque prácticamente las cabañas acá alrededor de Valle María estaban todas completas, así que eso marca que la gente se moviliza, que los pilotos ya directamente llegan el día sábado, tienen que hospedarse, tienen que comer, tienen que utilizar los servicios esenciales que necesitan, y bueno, todo esto moviliza sin lugar a dudas, no solo a Valle María, sino también, o no solo donde está el circuito, sino también en varios kilómetros a la redonda, ¿no? Y la lluvia vino más que bien, ¿no?, para este circuito, que si uno lo toma rápido, en 3 minutos más o menos, ¿no?, lo puede hacer. Sí, estamos hablando de los más rápidos, 2:55, 2:53, es lo que hemos podido chequear hoy, pero en las categorías top, las otras ya realmente están por encima de los 3 minutos, así que bien, es lo normal, digamos, lo que se estila para este tipo de eventos, ¿no?, de este campeonato del Enduro Cross. Son circuitos de más o menos
3 minutos la vuelta. Este circuito lo da perfectamente, aparte tiene un muy buen piso, naturalmente es precioso, así que tenemos un marco natural que le brindan las barrancas y toda la vegetación que rodea, el río que tenemos aquí frente nuestro, así que bueno, un marco natural que lógicamente a todos nos gusta, ¿no? Está pesado el circuito por lo que veíamos, los pilotos se bajaban, elongaban un poco. Debe haber un cansancio muscular importante, ¿no? Y sí, es lógico, es un circuito que exige porque está pesado, la arena siempre representa una exigencia extra, pero no, pero es bueno que el circuito sea así, porque esto es lo que marca por ahí la diferencia entre los pilotos que tienen un mejor entrenamiento que aquellos que por allí no le dan tanta importancia al estado físico previo, digamos, a la preparación física previa a cada competencia. Corralón Oro Verde amplió el horario de atención para su mayor comodidad, de lunes a viernes de 8 a 17 horas, sábados de 8 a 12:30. Te esperamos en horario corrido en Avenida Intendente del Castillo 395. Pinturerías Silcolor, hogar, obra, automotor, industria. Casa Central Diamante, Tratado del Pilar y Belgrano, sucursales en Aldea Valle María, Avenida Los Fresnos 53, en Crespo, Estrada y Rivadavia. Por consultas, llama al teléfono 498-2519. Viaje a Paraguay, visita del Papa Francisco, salida 9 de julio, 2 noches, media pensión, en Asunción y Caacupé, 2.950 pesos. Cupo limitados. Consultas a los teléfonos 497-8035 o 154-299-394. Villa Urquiza, un lugar con historia, río y naturaleza. Una localidad que te espera. Villa Urquiza, turismo todo el año. Oficina de Informes, teléfono 487-2002. Leffler Dietz Aluminio, la marca que revoluciona la industria del aluminio. Leffler Dietz Aluminio, tu futuro hoy. Colón 222, General Ramírez, teléfono 0343-490-1500. Visítanos en internet www.leffler-dietz.com.ar. Maneja tranquilo, nosotros te protegemos. Instituto del Seguro de Entre Ríos, una empresa con compromiso social y el respaldo de toda una provincia. La cultura de trabajar y de ganarnos nuestro propio pan, que es algo que hoy en día suena medio por ahí. A veces dice, el vivo vive del sonso y el sonso del trabajo, dice. Pero el que se gana su con el sudor de su frente y gana su pan, tiene mucho, mucho valor eso. Inclusive para las futuras generaciones, para nuestros hijos, para los que lo ven a uno como laburador y ve que le puede, que desde la chacra también se puede vivir, que no es todo un fracaso. Hay que laburar, sí. Como en todo trabajo, quien gana su plata laburando tiene que sacrificarse. Yo por ahí tuve la posibilidad un poquito también de comprarme una herramienta, pero hay muchos productores aquí pequeños que han con mucho sacrificio cultivan y producen y viven de eso. Yo hace 4, 5, 6 años compré una herramienta y bueno, y me facilitó un poco más el trabajo. Desde ahí para atrás siempre trabajaba con los caballos, toda tracción a sangre. Bueno, yo desde que vine acá, que volví de vuelta a casa, bueno, me quedé con mamá aquí y tengo una hermana también que es discapacitada y que está con nosotros, de hecho, acá. Y la cuidamos a ella y bueno, estamos acá en la casa y nuestros hermanos me permitieron que yo me quede, me cedieron los derechos y ahí estoy laburando en esto y me defiendo de esto. Y cuido a mi hermana también,
con mi señora, que es una gran compañera, porque le digo, si ella no hubiera sido lo que es, era algo imposible de poder llevar adelante. Dentro de la red empezamos en la Mesa de la Paz, la Mesa Local de la Paz, como institución, digamos. Yo empecé a trabajar como proyecto de familias campesinas, que es de la Iglesia Valdense. Entonces ahí empezamos a trabajar, digamos que siempre habíamos trabajado con este proyecto, con la iglesia, con la gente del INTA, con Cáritas también habíamos trabajado ya anteriormente. Y así fue como nos incorporamos. Después empezamos con la Feria de San Gustavo, que es donde es el trabajo, digamos, la Feria de San Gustavo. Otra de las cosas que tenemos ahora es la carpa, que es del proyecto. El proyecto adquirió la carpa porque nosotros como feria necesitábamos una carpa para la feria grande. Y estuvimos alquilando, el proyecto la alquiló en realidad, hasta que decidieron comprar una carpa. Y bueno, nosotros como feria somos los encargados de administrarla. Esa es nuestra tarea. Como feria a mí me gustaría que es una de las ideas, de que se vayan capacitando, que nunca se conformen con lo que saben, sino que en todo momento se puede aprender más, se pueden hacer capacitaciones, se puede leer, se pueden hacer muchísimas cosas para aprender más y para perfeccionarse. Eso es algo que también que siempre lo charlamos, lo compartimos. Empezamos de cero, apareció después, bueno, el INTA y Cáritas, que nos hasta el día de hoy nos está asesorando y ayudando, y junto con mis 6 hijos salimos adelante, trabajando todos los días, todo el día, y bueno, y mi compañera, me siguen siempre. Continuamente con los bichos, con la huerta, con hacer juego al horno, la luchamos siempre y nunca pasaron necesidad a mis hijos. Hace unos 15 años fuimos a casa de una amiga que tiene una estancia acá en Tabosi, Amelia Usín, y nos dio permiso para que retiramos algunas cosas que nos gustara. En una pieza sola se encontraba esta virgencita. Yo no sabía qué virgen era, pero la vi, yo dije, no me la puedo llevar, pues no es mía, pero como ella nos había dado permiso que lleváramos todo lo que quisiéramos de ahí, me volví y la busqué. Y después empecé a buscar en el libro la foto de ella, la imagen de ella, para ver qué virgen era, y es la Virgen de los Milagros, de la Medalla Milagrosa. Y bueno, desde ese día nos ayuda un montón. Las cosas que pedimos, gracias a Dios, siempre se van cumpliendo y hasta ahora. Y ahora hicimos este negocio que le pusimos, Establecimiento de la Milagrosa, gracias a ella por todas las ayudas que nos da. Y también le pido a Dios y a la Virgen que podamos terminar ese comedor campero que estamos haciendo de a poquito. Así la familia no se rompe, al contrario, se va a unir más si terminamos eso, porque seguimos trabajando en familia. Hemos fortalecido los lazos que en esas familias existían, pero también los hemos tratado de fortalecer en el trabajo conjunto y también siempre rescatando mucho el tema de los valores. Sabemos que no es fácil, porque desde mi lugar como técnica muchas veces me planteo que llegamos y tratamos de hablar con ellos y de entusiasmarlos y de incentivarlos a que sigan con sus emprendimientos, cuando muchas veces nosotros pensamos que si estuviéramos en el lugar de ellos, de que necesitamos el ingreso diario para poder vivir, es difícil sostener la alegría, bueno, seguir con el emprendimiento, soportar los altibajos que tienen nuestras producciones. Unir la familia, luchar por lo mismo, hay que trabajar. Somos entrerrianos que siempre luchamos con sudor y pan. Que
tenemos las ganas y nuestros oficios queremos crecer. Juntémonos todos como las arañas haciendo la red. Trabajemos en red, hermano. En conjunto es el mejor. Trabajemos en red, hermano. Hoy es tiempo de unión. Trabajemos en red, hermano. En conjunto es el mejor. Trabajemos en red, hermano. Hoy es tiempo de unión. Trabajemos en red, hermano, en conjunto es mejor. Trabajemos en red, hermano, hoy es tiempo de unión. Casa Maralé tiene lo que necesitas en artículos de librería. Variedad en mochilas, lápices, fibras, cuadernos, repuestos de hoja, carpetas y mucho más. Casa Maralé, Los Eucaliptos, 19 Oro Verde, teléfono 4975-303. Lucas Dumé Inmobiliaria. Gran oportunidad en Urbanización Santa María. Importantes descuentos y posibilidades de pago. Lotes únicos en la zona por sus precios, servicios y excelentes vistas. Ahora también lotes aptos crédito Procrear. Consultas al teléfono 154-6126-55-423-9243. Los Cardenales, 497, Oro Verde. En Aldea Brasilera se preparan para vivir la tercera gran fiesta del lechón con Filsen. El domingo 17 de mayo, a partir de las 13 horas, en el Salón El Pato, gran almuerzo y baile con maravillas alemanas. Valor de la tarjeta para mayores, 200 pesos. El menú incluye chorizo casero con ensaladas, lechón caliente con papas y batatas al horno, Filsen casero y postre helado. Traer cubiertos completos, no se suspende por lluvia. Reservas de tarjetas en la ciudad de Paraná, en la tómbola de Antonio Gareis, en calle Rawson 368, o en Casa Breyer, llamando a los teléfonos 431-0184 o 422-8221. También puede reservar su tarjeta en Aldea Brasilera, comunicándose a los teléfonos 485-3049 o 154-700-396. Tercera gran fiesta del lechón con Filsen en Aldea Brasilera, domingo 17 de mayo, a partir de las 13 horas, almuerzo y baile con maravillas alemanas. Pinturerías Silcolor, hogar, obra, automotor, industria. Casa Central Diamante, Tratado del Pilar y Belgrano, sucursales en Aldea Valle María, Avenida Los Fresnos 53, en Crespo, Estrada y Rivadavia. Por consultas, llama al teléfono 498-2519. Viaje a Paraguay, visita del Papa Francisco, salida 9 de julio, dos noches, media pensión, en Asunción y Caacupé, 2.950 pesos. Cupo limitados, consultas a los teléfonos 497-8035 o 154-299-394. Corralón Oro Verde amplió el horario de atención para su mayor comodidad. De lunes a viernes de 8 a 17 horas, sábados de 8 a 12.30. Te esperamos en horario corrido en Avenida Intendente del Castillo 395. 2 de mayo, bodas de oro de la Gruta Nuestra Señora de Lourdes de la Comunidad de Tesanos Pinto. A partir de la hora 19.30 se concretará el acto conmemorativo. A las 20 horas la celebración de la Santa Misa presidida por el arzobispo Juan Alberto Puigari. A partir de la hora 22, cena en el Salón Comunitario con la gran actuación del Cuarteto Madrigal y Grupo Sol. Por reserva de tarjetas, llamar a los teléfonos 486-3701, 486-3708. Recordamos que el menú consiste en ensalada rusa, choricitos, asado con cuero caliente, ensaladas varias, postre y torta aniversario. La comunidad de Nuestra Señora de Lourdes, de Tesanos Pinto, te espera para celebrar las bodas de oro de la construcción de la gruta. Pinturerías Silcolor. Hogar, obra, automotor, industria. Casa Central Diamante, Tratado del Pilar y Belgrano. Sucursales en Aldea Valle María, Avenida Los Fresnos 53, en Crespo, Estrada y Rivadavia. Por consultas, llama al teléfono 498-2519.
El banquito, como todo banquito, es un lugar donde se presta dinero, pero es muy diferente a un banco común. Nosotros nos encargamos más que nada de trabajar la parte humana de las personas. Nos reunimos, hacemos proyectos entre todos y nos conocemos. Y al conocernos ponemos en cuenta todos estos valores que están acá detrás mío. Y uno de ellos, por ejemplo, es el tema del valor de la palabra. Porque lo que tiene este banquito es que no hay que dar nada a cambio más que la palabra. La palabra tiene de nuevo el valor que tenía por ahí en la época de nuestros abuelos. Esa palabra tan importante, o el estrechar la mano sin necesidad de firmar papeles. Entonces, el valor de la palabra se pone en juego a través de muchas reuniones, de conocernos, encontrarnos, compartir historias de vida, porque se forman grupos de a 5 personas, que pueden ser 5 mujeres o 5 varones, y a través de todas las reuniones que vamos manteniendo, que son 7, nos llegamos a conocer y nos conocemos hasta el corazón, que nos hacemos amigos de toda la vida, ¿sí? Y en el banquito, que es este lugar chiquitito que es acá, pero de un corazón grande, va y viene gente en todo momento que nosotros estamos. Y otra forma de dignificar con poco a la familia es con el Banco Popular de la Buena Fe. Son pequeños proyectos que se generan en forma individual, y en el Banco Popular de Buena Fe se agrupan 5 personas y van caminando de a 5. La garantía es grupal, cada una lucha y vela por su proyecto, pero también por el proyecto de las otras 4 compañeras. A ese Banco Popular de la Buena Fe, acá en San José de Feliciano, lo está coordinando un grupo que se llama OPJ, la Orientación para la Joven. La Orientación para la Joven trabaja con mujeres, entonces el Banco Popular de la Buena Fe está destinado acá en nuestra localidad a mujeres. Recuerdo, por ejemplo, una señora hacía exquisitos pan caseros, panes, y al ver lo que gastaba, al poner la ganancia, ella trabajaba por el costo. Nos costó 3 meses acompañar a esa señora para que ella pueda tener mínimamente una ganancia. Ella pensaba que si le quedaba un margen de ganancia, iba a perder a los clientes y que no era digna ella de cobrar un margen pequeño de ganancia para que ella pueda ir comprando más elementos, mejorando su proyecto. Bueno, acompañamos, insistimos, no nos quedamos quietas hasta que esa persona entendió. Todavía al día de hoy, varias de estas personas están trabajando y han dignificado no solamente su persona en lo interior y en lo exterior, sino su proyecto, su familia y su vivienda. Ahora, enganchate a internet con banda ancha, sin necesidad de teléfono fijo y libre navegación sin límites. Si vivís en alguna de estas localidades o zonas aledañas, accedés gratis, sin cargos de conexión. BM, Soluciones en Internet. Ayacucho 500, teléfono 434-6438, Paraná. Chapino Repuestos, repuesto en general del automotor, suspensión, tren delantero, encendido, embragues, frenos, filtros, lubricantes y aditivos. Anexo Bulonería, el mejor servicio en venta, colocación y control de baterías. Avenida de las Américas, kilómetro 4, teléfono 435-0937, tarjetas de crédito y débito. 11 de septiembre, viaje a Salta, fiesta del Señor y Virgen del Milagro.
excursiones incluidas, Tafí del Valle, Cafayate, Dique Cabra Corral, San Lorenzo, Tilcara, Punamarca y Salinas Grandes. 4 noches, media pensión, 4.400 pesos. Por consultas, llamar a los teléfonos 03434-978-035 o 154-292-394. Valle María también fue sede el pasado fin de semana de un torneo de voleibol. Hablaron de las actividades que van a estar concretando en los próximos días. Una actividad deportiva, más que nada, sí, este fin de semana tenemos lo que es el voleibol, la primer fecha de la Liga Liprome de la Asociación APB y Avier, femenino, los días sábados y domingo. Y en esta oportunidad vemos que han venido chicas de localidades vecinas, ¿no? Así es, el día sábado 18 contamos con dos equipos de la categoría sub-16 y mañana domingo estaríamos contando con la categoría sub-13 también, que son dos equipos. ¿De dónde llegan estos equipos? Están llegando de Cerrito, Crespo, Paraná, Viale y distintas zonas de acá cerca. Y están las localistas también, ¿no? Están las chicas. Valle María. Así es, está Valle María presentando dos equipos, el día 18 y el 19 un solo equipo que es de la sub-13. Con dos lugares, ¿no?, en donde se están concretando estos encuentros aquí en Valle María. Así es, solamente el día sábado estamos contando, ya que hay gran cantidad de público, con dos lugares, con dos canchas, tanto en el polideportivo como en el gimnasio de la Escuela Espíritu Santo, que nos ha cedido y estamos muy agradecidos porque nos brinda su espacio. Y aquí le dejamos el saludo a Fito, ¿no?, el entrenador de Aldea Valle María, que en estos momentos está de DT porque se está realizando uno de los partidos. Así es, Fito en este momento no pudo estar con nosotros, está dirigiendo a un grupo de chicas que viene muy bien, no es porque seamos de Valle María, pero están ganando, están primeras ahora, así que bueno, el saludo para él y haciéndole el aguante como siempre. Hay fecha para el mini, ¿no? Voley también. Así es, el día domingo 26 tenemos un encuentro de mini voley, también provincial, con alrededor de 350 niñas que van a estar acompañándonos en este encuentro que nosotros hacemos para, más que nada, divertirnos y conocernos y hacer sociales. Leffler Dietz Aluminio, la marca que revoluciona la industria del aluminio. Leffler Dietz Aluminio, tu futuro hoy. Colón 222, General Ramírez, teléfono 03434-490-1500. Visítanos en internet www.leffler-dietz.com.ar. Casa Maralé tiene lo que necesitas en artículos de librería. Variedad en mochilas, lápices, fibras, cuadernos, repuestos de hoja, carpetas y mucho más. Casa Maralé, Los Eucaliptos, 19 Oro Verde, teléfono 4975-303. Lucas Dumé Inmobiliaria. Gran oportunidad en Urbanización Santa María. Importantes descuentos y posibilidades de pago. Lotes únicos en la zona por sus precios, servicios y excelentes vistas. Ahora también lotes aptos crédito Procrear. Consultas al teléfono 154-6126-55 423-9243. Los Cardenales, 497 Oro Verde. Hasta aquí Mirada Profunda, hasta un próximo encuentro, donde estaremos conociendo más sobre las localidades y el trabajo de su gente.